diputada Valeria. Ya vi que traes lunch. Sí, no, nada. No, todo. No, ya vengo de salir. Más avanzada traer la pollo. Pero que me sobra una sin cebolla. Y sin cebolla ya. Estar. Ahorita lo va a tomar el diputado Gerardo y ya después ya. Ya nada más estamos esperando a Vale, se integre. Ya, sí están. Nada más la estamos esperando, diputadas. Siéntate, diputada, ahorita te ponen tu personificador. Bueno, pues vamos a dar inicio. Innovación, ustedes me avisan. Buenos días, bienvenidas todas y todos los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos. Las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas, así como a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, alcaldesa, maestra Lía Limón, gracias. Sea usted bienvenida a este Congreso de la Ciudad. Es un gusto saludarla y tenerla aquí. Hoy estamos reunidos con el fin de fortalecer el principio de rendición de cuentas, así como el principio de equilibrio entre los diversos órganos de gobierno, que más que pretenden una separación tajante del poder, plantea un sano equilibrio y colaboración, en beneficio únicamente de las personas y sin más preámbulo, siendo las 10:50 horas del día lunes 8 de mayo del 2023, damos por iniciada la comparecencia de la maestra Lía Limón García, alcaldesa en la demarcación territorial de Álvaro Obregón. Para poder iniciar la sesión, solicito al diputado presidente de la Comisión de Administración Pública Local, Gerardo Villanueva Albarrán, proceda a pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia. Con el fin de llevar un orden del pase de lista, iniciaremos con la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales y posteriormente con la Comisión de Administración Pública Local. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, diputada María de Lourdes González Hernández. Lourdes González, presente. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Sureña. Luisa Gutiérrez, presente. Buenos días. Bienvenida, alcaldesa. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Diputada Ana Francis López Baigén. Diputado José de Jesús Martín del Campo. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores.
Diputada América Rangel Lorenzana. Diputada Polinia Romana Sierra. Presente. Por la Comisión de Administración Pública Local, de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, presente. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada María de Lourdes González Hernández. Lourdes González, presente. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros. Diputado Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Diputado Luis Alberto Chávez García. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. ¿Falta alguna o algún diputado por pasar asistencia? Diputada Presidenta, por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, tenemos 3 diputadas y diputados, y por la Comisión de Administración Pública Local, tenemos 3 diputados. Podemos desarrollar la sesión. Gracias, diputado. Iniciamos la sesión de comparecencia de la maestra Lía Limón García, alcaldesa en la demarcación de Álvaro Obregón. De conformidad con el acuerdo aprobado por estas comisiones unidas, el formato bajo el cual se realizará la comparecencia será el siguiente. La maestra Lía Limón, alcaldesa de la demarcación territorial Álvaro Obregón, tendrá 20 minutos para desarrollar el informe que previamente hizo llegar a este órgano legislativo, mismo que fue distribuido en tiempo y forma. Posteriormente, habrá una ronda de preguntas en las que participará un diputado o diputada por cada grupo parlamentario o asociación parlamentaria, a fin de que las intervenciones de las y los diputados, la persona titular de la alcaldía, podrá hacer uso de la voz hasta por 20 minutos para responder todas las preguntas realizadas. Al final de la intervención de la persona titular de la alcaldía, las y los diputados podrán hacer uso de una sola réplica hasta por 3 minutos, previo registro ante estas presidencias. Por último, la persona titular de la alcaldía tendrá un tiempo de 20 minutos para emitir un mensaje final, recordando que todo aquello que no se haya podido desahogar por tiempo se remitirá a este órgano legislativo en un plazo máximo de 72 horas posterior a esta sesión por escrito. Por favor, alcaldesa maestra Lía Limón, si puede comenzar su exposición. Muchas gracias, diputada. Buenos días a todas y a todos. Saludo a la diputada María de Lourdes González Hernández, presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, y al diputado Gerardo Villanueva Albarrán, presidente de la Comisión de Administración Pública Local. Saludo igualmente a las y los diputados presentes, a los medios de comunicación y a quienes siguen esta comparecencia por medios electrónicos, redes sociales o alguna otra vía. Comparezco ante ustedes para informar el estado que guarda la Alcaldía Álvaro Obregón y las acciones de gobierno que hemos implementado a 18 meses de gobierno, que justo los cumplimos el pasado 31 de marzo, y decirles que desde el primer momento nuestro objetivo fue rescatar a la alcaldía del abandono en el que la encontramos. Con ese propósito trabajamos 24/7. Nuestra agenda como gobierno tiene 5 ejes prioritarios con los que todos los días damos respuesta a las principales necesidades de las y los vecinos de Álvaro Obregón. 1. Blindar a Álvaro Obregón para que todas y todos en la alcaldía se sientan y vivan más seguros. 2. Dar servicios públicos eficientes. 3. Recuperar espacios públicos. 4. Contribuir a la reactivación económica. Y 5. Instrumentar una política circular e integral para las mujeres. A continuación, presento nuestros principales resultados. 1. Blindar a Álvaro Obregón. De acuerdo con el reporte más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana
de INEGI en su 19 de abril 2023. Álvaro Obregón tiene una percepción de inseguridad de 52.3%. ¿Esto qué significa? Que en lo que va de la administración hemos logrado reducir la percepción de inseguridad en 22 puntos. Es decir, cuando nos entregaron la alcaldía había una percepción de inseguridad del 74%. Es decir, 74 de cada 100 personas se sentían inseguras. Hoy hemos logrado reducir esa percepción a 52%. Somos la segunda alcaldía que más ha reducido la percepción de inseguridad en los últimos 18 meses. Y también hay que decirlo, en Álvaro Obregón, hoy la percepción de inseguridad está por debajo del promedio que se registra en la Ciudad de México en su conjunto. Y comparando los delitos de alto impacto entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre del 2023, hemos logrado una reducción del 32.6%.